Muestra del examen escrito para licencia de manejar clase C, examen 5. Usted maneja en la autopista. El vehículo delante de usted es un camión grande, debe circular muy cerca detrás del camión cuando haga mal tiempo porque el camionero tiene mayor visibilidad hacia adelante. Detrás del camión a una distancia mucho mayor de la que mantendría si fuera un vehículo de pasajeros. Detrás del camión a una distancia no mayor de lo que mide el largo de un vehículo para que el camionero pueda verlo. Detrás del camión a una distancia mucho mayor de la que mantendría si fuera un vehículo de pasajeros. Todas las actividades siguientes son peligrosas hacer mientras maneja, cual además es ilegal. Escuchar música con audífonos que cubran ambos oídos. Ajustar los espejos exteriores. Transportar un animal que vaya suelto dentro del vehículo. Escuchar música con audífonos que cubran ambos oídos. Siempre pare antes de cruzar las vías del tren si no hay espacio al otro lado de las vías para poder atravesarlas completamente. El cruce de tren está ubicado en una ciudad o pueblo que tiene tránsito frecuente de trenes. Usted transporta a dos o más niños en un vehículo de pasajeros. No hay espacio al otro lado de las vías para poder atravesarlas completamente. Cuando usted sigue demasiado cerca a otros conductores, maneja cerca de la defensa para choques trasera. Usted puede frustrar a los otros conductores y hacerlos enojar. Sus acciones no pueden resultar en una infracción de tráfico. Ayuda a reducir el congestionamiento de tráfico. Usted puede frustrar a los otros conductores y hacerlos enojar. ¿Debe usted siempre manejar más despacio que el resto del tráfico? No, porque puede obstruir el tráfico si maneja demasiado despacio. Sí, es una buena técnica de manejo defensivo. Sí, siempre es más seguro que manejar más rápido que el resto del tráfico. No, porque puede obstruir el tráfico si maneja demasiado despacio. Usted ve un obrero con banderín en una zona de obras más adelante en la carretera. Debe obedecer sus instrucciones. Solo si ve conos anaranjados más adelante en el camino. A menos que contradiguen a otros letreros, semáforos o leyes existentes. En todo momento, ¿cuándo se puede manejar en un carril para bicicletas, ciclovía? En horas pico y cuando no vayan ciclistas por el carril de bicicletas, ciclovía. Cuando usted se encuentre a una distancia no mayor a 200 pies de una intersección donde usted piensa dar vuelta a la derecha. Cuando usted quiera rebasar a un automovilista que vaya delante de usted y vaya a dar vuelta a la derecha. Cuando usted se encuentre a una distancia no mayor a 200 pies de una intersección donde usted piensa dar vuelta a la derecha. Usted ve un semáforo en luz amarilla intermitente en la próxima intersección. La luz amarilla intermitente significa parar antes de entrar a la intersección siempre y cuando lo pueda hacer con seguridad. Parar. Ceda el paso a todo el tráfico que cruza antes de atravesar la intersección. Disminuir la velocidad y atravesar la intersección con mucha precaución. Disminuir la velocidad y atravesar la intersección con mucha precaución. No hay cruce peatonal y usted ve que un peatón cruza su carril más adelante. Usted debe
hacer contacto visual, luego pasar al peatón. Disminuir la velocidad conforme pasa al peatón. Parar y dejar que el peatón termine de cruzar la calle. Parar y dejar que el peatón termine de cruzar la calle. Una raya amarilla continua junto a una raya amarilla discontinua significa que los vehículos que circulen en ambas direcciones pueden rebasar. Junto a la raya discontinua pueden pasar. Junto a la raya continua pueden pasar. Junto a la raya discontinua pueden pasar.